Bueno, Cata, una canchita bastante, bastante significativa porque parece que acá hubiese empezado todo, creo, no sé, vos nos vas a contar. Sí, la verdad que, bueno, acá fue mis inicios, yo me crié jugando en esta canchita con mis amigos del barrio, yo viví toda la vida en este barrio y bueno, creo que mis primeros pasos fueron acá porque ellos más o menos me marcaron el que me gusta el fútbol porque eran todos varones en el barrio. Y yo y mi mejor amiga, que ella, bueno, hacía danza, nada que ver, pero a veces venía al arco a atajar. Y bueno, y ahí me empezó a gustar la pelota, obviamente. ¿Y cuántos años tenías, más o menos? ¿De qué edad estábamos hablando? Infancia, infancia, ¿no? Sí, tenía 5 o 6 años y fue cuando mi mamá y mi papá me empezaron a dejar venir. Yo antes, si no, jugaba dentro de mi casa también, pero a los 5 o 6 fue cuando ya pisé acá la canchita. Así que esos mismos amigos a lo mejor eran los mismos que después te decían, sos buena para esto. O sea, en algo te destacabas porque alguien tuvo que ver que vos tenías condición. ¿Fuiste vos? ¿Fue tu familia? ¿Fueron los amigos? Sí, sí, fueron ellos también que por ahí uno dice, invitábamos a otros equipos a jugar y decían una nena ahí jugando y bueno, y me elegían en el equipo y yo hacía goles y jugaba a la par de ellos y eso les resorprendía al resto de la gente. Ellos ya estaban en la cotidianidad acostumbrados a compartir conmigo. Claro, era jugar a la pelota en el barrio con amigos, pero la Cata ya tenía los ojos puestos en otra cosa. ¿Y cuándo se dio esto, este cambio que sí o sí llega? Todos empezaron a lo mejor de alguna manera inocente. Yo no sabía que esto iba a llegar a mi vida, puedo decir vos. O a lo mejor lo tuviste muy claro desde siempre. Yo la verdad que me gustaba tanto el fútbol que siempre tuve claro que quería seguir en esto. Hice muchos deportes, pero siempre me quedaba con el fútbol de fondo. El apoyo de mi familia fue fundamental en una sociedad en la cual existen bastantes prejuicios con respecto a los deportes que son vistos para hombres, que lo practican mujeres. Y bueno, de cierta manera, el soporte de la familia, tanto económico como desde el lado del acompañamiento, fue muy importante para mí porque cuando yo quería buscar algo más, subir el nivel, ahí estaba mi papá para ayudarme, ahí estaba mi mamá y bueno, fue así que me fueron marcando el camino. Bien, ¿y tu casa era una casa futbolera? O sea, ¿había este folclore en los partidos, de ser hincha de un equipo, de arengar, de viajar, de ir a un partido en vivo? Sí, en realidad en mi casa lo que se veía era la selección argentina. Ninguno de mis viejos hinchaban para ningún equipo, sí simpatizaban un poco para Talleres, obviamente, y se miraba fútbol en mi casa y los mundiales se vivían como una fiesta, digamos, siempre. ¿Y el colegio? ¿Cómo era la primaria con una nena que le gustaba jugar al fútbol? Y en la primaria me he ligado un par de amonestaciones por armar pelotas de papel y jugar en el patio, pero no, la verdad que ellos también quizás les sorprendía que cómo jugaba yo y demás, y siempre me incluyeron los chicos y todo. Fui el Jesús María José acá de Río Tercero hasta que me fui a vivir a Córdoba y nada, ahí más o menos hice mi primaria y secundaria este cuarto año. Bien. Bueno, y después vino, ¿qué pasa? ¿Un descubrir de alguien? ¿O vos te diste cuenta que tenías condiciones, pero empezaron como a hablarse más en serio las cosas? Es decir, bueno, de que me gusta jugar al fútbol, a poder entrenar, dedicarme o pensar estar en algún seleccionado, hay una brecha importante. ¿Cuándo se dio eso? Sí, se dio. Yo jugaba para un equipo de Hernando, para Libertad, con chicas, un torneo en Villa María. Y me empecé a dar cuenta que quizás podía algo más y empecé a averiguar con mi familia sobre la liga cordobesa y ahí apareció Instituto como primera opción y bueno, fui, me probé, jugué 6 meses, me fue bien y bueno, hubo una prueba para la selección en el 2015 que yo había quedado con 15 años, pero en aquel entonces no existía el sub-15 todavía, entonces no tuve la chance de poder ir a la selección. Y ahí justo había sido en la cancha de Racing y me vio el director técnico de Racing y ahí nomás me invocaron a que vaya a Racing y me cambié de club. De Instituto pasé a Racing y ahí estuve 2 años. Y así más o menos arranqué. En Río Tercero, ¿había otras chicas que tenían estas características así de tanto amor por la pelota, de pensar, bueno, consulto con tal, que yo sé que juega al fútbol? ¿Existió esa parte o eras como inaugurando todo acá en la ciudad?
Y no, yo compartí con otra chica de acá de Río Tercero los viajes y demás, que habíamos ido a la prueba de la selección también. Pero bueno, después ella por temas personales se fue quedando y no conocí después a alguien más de Río Tercero que compartiera conmigo lo que era la pasión por el fútbol. Bien. ¿Cómo empezaron a hacer esos entrenamientos? ¿Cómo se vive un entrenamiento para jugar finalmente en un equipo? Y bueno, la verdad que era otro nivel. Yo estaba acostumbrada quizás a entrenar, el entrenamiento era jugar acá con mis amigos del barrio para ir a jugar el fin de semana y cambiaron un poco las cosas, había preparaciones físicas que yo no hacía y demás y que me fui adaptando, pero bastante bien. Contaste que hiciste hasta cuarto acá en el Jesús María y José, después te fuiste a Córdoba o te fuiste a otro lado, ¿por cuestiones laborales de tu familia? ¿Porque empezaste a entrenarte de un modo que no te permitió terminarlo? Yo me fui en cuarto año de las monjas y me fui porque me fui a jugar al fútbol a Córdoba. Mi familia se quedó acá en Río Tercero, ellos me incitaron a que yo me fuera, me preguntaron si era mi sueño realmente, porque desde el 2015 que yo había quedado en la selección que no pude viajar, tenía como esa espina clavada de que quería volver a la selección y yo sabía que la única forma de hacerlo era yéndome a un lugar donde haya nivel de fútbol femenino y que era en Córdoba, lo más cercano. Así que me fui a vivir con mi hermana que estaba estudiando allá y bueno, mis papás siempre me apoyaron y ella también hizo su gran parte, ¿no? Porque yo me cambié el colegio allá y ella cumplió un poco el rol de padre y madre en aquel entonces que cuando yo estaba durante la semana en Córdoba.